sintetizarlo de alguna manera. En ese sentido, las perspectivas del 2010 vuelven a ser inmejorables, entre otras cosas y principalmente porque volverá el crecimiento y, como un aspecto nada desdeñable, yo diría casi fundamental desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, la perspectiva de un mejoramiento sustancial de la recaudación del alimento de la caja fiscal del gobierno. Por el otro lado, como siempre, aparecen imprevistos producto de nuestra dependencia de algunos productos que exportamos al mundo, ¿no? Y la decisión china, que ya empezó a implementarse, de restringir las importaciones de aceite de soja, es como que siembra algunos interrogantes sobre esta buena perspectiva general de la que hablábamos. Hoy nuestro invitado es Mauricio Claverí. Él es analista de comercio exterior, justamente de la consultora abc.com, y vamos a tratar de meternos en el tema para sacar algunas conclusiones. Mauricio, gracias por estar acá. No, gracias por estar. Tenemos un año, bueno, por lo menos desde el punto de vista de los productores agropecuarios, que pasaron de todo, desde la pelea con el gobierno en el 2008, la resolución 125, la sequía casi sin interrupción, y bueno, ahora están posicionados en una situación buena que le conviene, por otro lado, al gobierno, ¿no? Sí, tenemos un año, yo creo, muy bueno, en el cual los productores agropecuarios lo estaban esperando, no para recuperarse de, en muchos casos, los quebrantos que habían tenido varios productores el año pasado, cual habían quedado realmente muy dificultados, ¿no?, por la combinación de todos esos factores que vos comentabas. De manera que sí, este es un año muy bueno en cuanto a rindes, en cuanto a valor real. Vamos a estar en los valores de 2008, que fueron valores extraordinarios. En cuanto a precios, estamos un poquito por debajo, porque en 2008 fueron muy, muy, muy buenos. Pero de todas maneras, es un año, digamos, en el cual, si todo surge bien, todo sale bien, va a haber para el sector agrícola, un sector esencial en las exportaciones argentinas, un año muy bueno. Vamos a tener un superávit comercial en serio, nosotros, ¿no? Es decir, ¿nos vamos a recuperar Yo creo que sí, todo apunta a eso. El año pasado, cuando todos esperábamos que por la sequía, por la crisis internacional, fuera a contraerse el superávit, fue un superávit récord. Este año vamos a estar en ese nivel, no solo porque vamos a tener exportaciones. ¿El nivel son 18.000 millones? Vamos a estar entre los 16 y los 17.000 millones de dólares, lo cual es muy significativo y muy necesario por parte del gobierno, ¿no? Una preguntita que tiene que ver más con la perspectiva. ¿El saldo comercial está forzada? ¿La caída de importaciones está provocando problemas en cuanto a algunos insumos? En un momento el gobierno lo que hace es una especie de maniobra, corta más las importaciones para compensar la caída de exportaciones, justamente producto de la crisis internacional, ¿no? En un momento, sobre todo en el último trimestre del 2008 y buena parte del 2009. ¿Ahora eso es natural o también está forzado? Sí, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que vas a tener un aumento muy importante de las exportaciones, pero las importaciones también deberían crecer muy fuerte porque cayeron mucho en el 2009. Y la recuperación del nivel de actividad interno llevaría a que se recupere, sobre todo en insumos industriales, ¿no?, que se llama bienes intermedios, bienes de capital y partes y repuestos. De manera que yo creo que en la estrategia del gobierno todavía está jugando la idea de poner freno a ciertos sectores de las importaciones y de paso impulsar un poco más el superávit comercial a partir de eso. Claro, garantizarse el diferencial. Garantizar, digamos, el diferencial, exacto. Esa sería la Vamos a hacer una pausa, Mauricio.
y después nos metemos en China. Los problemas que tenemos con China, cómo es nuestra relación con China y cómo se puede perjudicar en todo caso en el 2010.